El siguiente programa es clasificación I, informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano. Presidente Rafael Correa inauguró hospital en el Guasmo Sur. Consejo Nacional Electoral legalizó la vigilancia de la OEA para los comicios electorales del 2017. Gracias al acuerdo multipartes, las exportaciones de Ecuador se multiplican. En lo internacional, un informe presentado en Bruselas afirma que las leyes antiterroristas discriminan a musulmanes e inmigrantes. Martes 17 de enero, muy buenas noches a todos, bienvenidos a su Noticiero Ciudadano, emisión estelar. Empecemos con la información. El presidente Rafael Correa inauguró esta mañana el Hospital Guasmo Sur. Es la primera vez en 30 años que Guayaquil cuenta con una obra de esta magnitud. Veamos la nota. Es uno de los hospitales más grandes del país. Se trata del primer nosocomio del Ministerio de Salud Pública, inaugurado por cerca de 30 años en Guayaquil. La moderna obra está ubicada en el Guasmo Sur del puerto principal. Gloria Macías, habitante del lugar, destacó la importancia de este hospital. Somos de la generación que ha vivido el abandono, la desatención de los gobiernos de turnos. Nos tocó esperar la llegada de nuestra revolución ciudadana, esta que ha revivido los sueños y esperanza. No solamente de esta comunidad, sino de todo un país. Pasamos de los dispensarios de salud, de casa, de caña, a centros dignos, con estructura adecuada para nuestra atención. La casa hospitalaria cuenta con 474 camas, lo que permitirá al país avances en el cumplimiento del promedio mundial de 2 camas por cada 1000 habitantes, fue lo que destacó la ministra de Salud, Verónica Espinosa. Pero este cambio radical de la salud, compañeros, no ha sido una casualidad. Esto se da en el contexto de la transformación radical de la salud en todo el país, el cambio que solo una revolución social podía gestar. El cambio de la revolución ciudadana. El nuevo establecimiento de salud beneficiará a los habitantes de la ciudad de Guayaquil y también será de referencia provincial y nacional, garantizando el derecho a una salud de calidad, fue lo que destacó el presidente Rafael Correa. El último hospital público fue construido hace cerca de 30 años, que era la maternidad Matilde Hidalgo de Proce. Y la salud, un derecho, estaba en manos de la beneficencia. Qué bueno que haya gente de buen corazón, que quiera ayudar al resto. Pero hay cosas que son indelegables, que son obligaciones del Estado. La salud como derecho, no como caridad, no como limosna, compañeros. El Hospital General del Guasmo formará parte de un campus del milenio que se implementará en una extensión de 43 hectáreas. Estos terrenos hoy benefician a todo Guayaquil, especialmente al Guasmo. Por lo pronto, con este magnífico hospital. Pero esto será parte, es parte de lo que hemos llamado Campus del Milenio. ¿Cuál es el concepto de Campus del Milenio? Grandes terrenos que estaban ociosos y había por doquier, terrenos públicos, dados en comodato o inutilizados por todos estos organismos de desarrollo regional que era el CREA, CDG, PREDESUR, etc. Recuperar esos terrenos y hacer equipamiento público, hospitales, escuelas del milenio, UPCs, centros de atención ciudadana, con espacios verdes, con canchas deportivas. Durante la inauguración, el presidente Rafael Correa destacó que la mejor respuesta a los detractores del cambio son obras que dignifican la vida de los ecuatorianos. El 19 de febrero está el destino en tus manos y vamos a ver quién es quién. Aquellos que con cualquier pretexto digan no a esa consulta popular y en realidad van a estar conservando sus negocios, sus bolsillos y su corruptela, compañeros. Hemos sido un gobierno de manos limpias y no permitiremos que se juegue con nuestra integridad. Ante tanta tontería, ante tanta mediocridad,
ante tanta mentira de lo mismo de siempre, aquí está nuestra respuesta. Este maravilloso hospital general del Guasmo Sur, para nuestro querido Guasmo, nuestro querido Guayaquil, para la patria nueva. Declaro oficialmente inaugurado el hospital Guasmo Sur. ¡Que viva el Guasmo! ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva el Ecuador! Y hasta la victoria siempre, compatriotas. Tras la inauguración, el hospital, cuya inversión bordea los 187 millones de dólares, continuará un proceso de apertura progresiva de servicios hasta alcanzar el 100% de la capacidad resolutiva para la cual fue creado el establecimiento. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. El presidente de la República, Rafael Correa, cumplió una extensa agenda de actividades en la ciudad de Guayaquil. Carolina Díaz nos cuenta a continuación. Entre las actividades que realizó el presidente de la República, Rafael Correa, en la ciudad de Guayaquil, estuvo la inauguración del tramo 6 del Parque Lineal, ubicado en el sector del Estero Salado Mogollón. Este proyecto corresponde al programa Guayaquil Ecológico del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Midubi y tiene una inversión de más de 4 millones de dólares. El parque del tramo 6 se desarrolla en una longitud de 3,2 kilómetros, con un área aproximada de los 41 mil metros cuadrados en el Estero Mogollón, para goce y disfrute de los habitantes de la zona. Y gracias por hacer este parque, para divertirnos, que los otros están lejos, me quedan cerquita a mi casa, mamá. Todo lo que está haciendo excelente para su pueblo, porque él sí se acuerda de su pueblo. Y él es un señor presidente. Esta obra permitió recobrar otra parte importante de la ribera del Estero Salado, sumando 13,95 kilómetros de longitud de recuperación, siendo la continuidad de los parques lineales 1, 2, 3, 4 y 5. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Los ministros de Trabajo y de la Política Económica afirmaron que los índices de desempleo y pobreza en 2016 se mantendrán estables, en una nota de Caterine Morejón. A pesar de las dificultades económicas de los últimos años, los indicadores de desempleo y pobreza se mantienen estables en el país. Esto gracias a las medidas económicas y laborales adoptadas por el gobierno ecuatoriano. Así lo informaron Leonardo Berresueta, ministro de Trabajo, y Diego Martínez, ministro coordinador de Política Económica, quienes afirmaron que Ecuador se mantiene como el país en la región con la menor tasa de desempleo, con 5,2%, frente a Argentina, que tiene 8,5%, Brasil 11% y Colombia 7,5%. El año pasado, el año 2016, a marzo, tuvimos una tasa del 5,7%, que nos incrementó un punto en relación al año anterior. Y efectivamente, pues, el gobierno nacional ha tomado algunas medidas importantes para evitar que la tasa de desempleo en el país sea mucho mayor. Hoy podemos decir que tenemos una tasa de desempleo absolutamente estable y pensamos que son buenas noticias para el país, tomando en cuenta esta recuperación económica que vive el país. Según el Ministerio de Trabajo, las políticas laborales implementadas en marzo de 2016 permitieron que cerca de 7.000 personas se acogieran a la jornada prolongada y reducida de trabajo. Además, 28.000 se beneficiaron del seguro de desempleo y más de 2.000 personas del contrato juvenil. Es decir, que cerca de 40.000 personas se han favorecido de las reformas aplicadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Las cifras lo demuestran. Si no hubiéramos tomado medidas importantes como, por ejemplo, la reforma laboral, las iniciativas en alianza público-privadas, el incentivo a la producción, medidas de incentivos tributarios y una reforma laboral profundamente responsable, seguramente estas cifras quizás incluso hubieran duplicado. Diego Martínez, ministro coordinador de la Política Económica, informó que el Estado se igualó en los pagos a proveedores privados y gobiernos autónomos descentralizados que tenían pendientes. Quiero reiterar que tenemos ya el segundo y el tercer trimestre del año pasado, dos trimestres continuos de crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que la economía dejó la etapa recesiva y empezó ya una etapa de recuperación. Cerramos el año 2016 con la liquidez más alta desde que la economía ecuatoriana está dolarizada, 43% del Producto Interno Bruto en liquidez agregada y depósitos por aproximadamente 28.700 millones en el sistema bancario. De acuerdo a las autoridades, la expectativa para este año es que la tendencia se mantenga y mejore el índice de empleo. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano.
El Consejo Nacional Electoral legalizó la vigilancia de la OEA en los comicios electorales del 19 de febrero. El Consejo Nacional Electoral, CNE, y la Organización de los Estados Americanos, OEA, firmaron un acuerdo que autoriza la observación en las elecciones generales y consulta popular del 19 de febrero de 2017. Juan Pablo Pozo, titular del CNE, manifestó que la observación internacional es un pilar fundamental en los procesos electorales. Las elecciones siempre son eventos pacificadores. Las elecciones también implican el fortalecimiento y la madurez de un pueblo que elige en las urnas de forma democrática, en paz. Estamos seguros que el éxito de la misión de la OEA redundará en beneficio del sistema electoral ecuatoriano. La práctica de lo que significa la observación internacional es eso, dejar recomendaciones técnicas que nos permita fortalecer nuestro sistema democrático. Esta misión está integrada por el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, quien es el jefe de la misión de observación electoral, el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, Gerardo de Icaza, y el representante de la OEA en Ecuador, Diego Avente. Este documento es un documento sobre procedimientos en la observación electoral y por tanto faculta el que la Organización de Estados Americanos tenga acceso a la información disponible y el poder consultar permanentemente con las autoridades electorales de Ecuador y poder garantizar la legalidad y legitimidad del próximo certamen electoral a celebrarse en este país. La OEA está en espera de que los candidatos a presidentes y los representantes de movimientos y partidos políticos soliciten formar parte de estas misiones para participar como veedores el 19 de febrero. Para estos comicios, el CNE invitó a la OEA, UNASUR y a la Unión Interamericana de Organismos Electorales para que participen como observadores internacionales en el proceso electoral. Además, hasta el momento este organismo ha tenido 12 misiones que han permitido corregir errores técnicos. Caterine Morejón, Noticias Ciudadano. Y es tiempo para un primer paréntesis en este su noticiero ciudadano, emisión estelar. Al volver les contaremos, las exportaciones nacionales se multiplican gracias a la firma del acuerdo con la Unión Europea. Esto al volver. Inicio de espacio promocional. Descubre lo mejor de ti. Reserva Geobotánica Pululagua. Como ningún otro, todo en un solo lugar. Tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Fin de espacio promocional. Gracias por su amable sintonía. Tras la firma del acuerdo con la Unión Europea, los beneficios para el Ecuador se multiplican. Uno de ellos es que las exportaciones nacionales crecerían 480 millones de dólares. Veamos. Con la firma del acuerdo multipartes con la Unión Europea, Ecuador se proyecta el aumento de exportaciones en 480 millones de dólares aproximadamente en este 2017. De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior, en la actualidad el país exporta 2.700 millones de dólares anuales. Además, con la vigencia del acuerdo con la Unión Europea, se espera generar nuevas plazas de trabajo. Por ejemplo, si una empresa europea llega al país y tiene más de 10 trabajadores, 9 de ellos tendrán que ser ecuatorianos. Esto se consolida como una reserva que trata de generar empleo en el Ecuador. Además, permitirá transferir prácticas laborales referenciales sobre el uso de la tecnología y demás servicios que se traducirán en capacitación al recurso humano. Hasta el momento se han realizado cerca de 30 eventos de socialización en el país y el Ministerio de Comercio Exterior, en conjunto con el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador,
tiene previsto realizar capacitaciones a nivel nacional. Solo en el primer trimestre se calcula desarrollar cerca de 50 talleres dirigidos a todos los sectores productivos. Este acuerdo comercial es un paso histórico en busca del desarrollo de la microempresa, pues sin comercio no hay desarrollo, y crear comercio con otros países es buscar que las personas se sientan incentivadas a producir. Con el tratado internacional se dinamizará la economía del Ecuador. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Dotar de energía segura, limpia y de alta calidad ha sido una prioridad para el gobierno de la Revolución Ciudadana. Un ejemplo de esto es la subestación eléctrica Chorrillos en Guayaquil. La subestación eléctrica Chorrillos, que recibe la energía eléctrica que genera la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, permitirá vender energía a Perú y Chile. Esto de acuerdo al Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, quienes informaron que la construcción de esta obra se encuentra en un 90%. Esta estación distribuirá energía en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro, reduciendo el uso de combustibles fósiles usados por centrales termoeléctricas. Así también garantizará la provisión del servicio, evitando los apagones y las variaciones de voltaje que afectaron al país en el pasado. La subestación se construye con un costo de $72 millones y se estima que entrará en funcionamiento en este trimestre. Para recibir la energía desde Coca-Codo, Chorrillos se conecta a través de una superautopista por la que se transporta de manera eficiente la electricidad. Este sistema es conocido como línea de 500 kilovoltios. Además de la energía, la subestación ha generado más de 300 empleos. 900 kilómetros de línea más las 6 subestaciones que contemplan el proyecto de 500 kV, todo el sistema, estamos hablando de más de o cerca de 5.000 plazas de trabajo. Solo en esta subestación en los actuales momentos tenemos por sobre 300 personas que están haciendo el montaje electromecánico de los diferentes equipos que conforman esta subestación. Actualmente se encuentran realizando los trabajos de montaje de los pórticos de las estructuras metálicas de las columnas. Se están colocando los soportes de los pararrayos y el cableado aéreo, entre otros trabajos. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Virgilio Hernández, informó que 16 observaciones fueron presentadas durante el segundo debate de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Fueron 16 intervenciones durante el segundo debate y 24 propuestas por escrito que deberá consolidar la Comisión del Régimen Económico previo a votación. El titular de la mesa legislativa y ponente de la norma, Virgilio Hernández, destacó varios de los aspectos incluidos, como la relación de los sectores de la economía popular y solidaria en procesos de industrialización, no solo de intercambio. Que también puede haber procesos en economía popular solidaria que propendan al procesamiento, a la industrialización. Un siguiente tema también incorporado es la creación de espacios para la venta directa, como las plataformas virtuales. Esto será de competencia de los gobiernos autónomos descentralizados. A lograr efectivamente tratar el precio justo para los productores, precio justo para los consumidores. Es una de las observaciones que se hizo. Respecto al pago de proveedores, también hay cambios, explica Hernández. Se incluye un plazo de 15 a 30 días, esto con el fin de que no exista iliquidez que propenda actividades menos dinámicas. 45 días, después con los trámites podría llegar a 2 meses, y son 2 meses en los que se presenta una situación de iliquidez para los productores. El presidente de la comisión añadió que además el pedido del sector de la economía popular y solidaria a la afiliación a la seguridad social será una realidad. Por ello el IES creará mecanismos. Hasta ahora se buscaban y los actores asociados buscaban distintos mecanismos, pero con este proyecto se abre esa posibilidad, pero estamos haciendo algunas precisiones. En el informe a votación también se elimina disposiciones que ya constan en el Código Monetario y Financiero. En los próximos días, la asambleísta Jimena Ponce presentará oficialmente un proyecto de ley orgánica de licencias y permisos para trabajadores del sector privado y servidores públicos para el cuidado corresponsable. Son 16 artículos, 4 disposiciones generales, 2 transitorias y 7 derogatorias que contempla el proyecto de ley orgánica de licencias y permisos para trabajadoras y trabajadores públicos y privados, servidores y servidoras públicas para el cuidado responsable, que ingresaría a la Asamblea Nacional en los próximos días.
La proponente de la norma, la asambleísta Jimena Ponce, argumenta que en la actualidad se requiere establecer un esquema de licencias y permisos adecuados que permitan a todas las personas trabajadoras disponer del tiempo necesario para atender tales compromisos vitales. En que conciliar los tiempos de trabajo para que puedan también ser tiempos de vida. Entonces, en esa conciliación viene a funcionar y entra esta ley que la materia jurídica, como dicen los técnicos, viene a ser las licencias y los permisos, un instrumento de las relaciones laborales que nos permitirá también transformar las relaciones sociales. Según Ponce, no existen reglamentos claros y especificidades de los pedidos de permisos, de ahí su planteamiento de terminar a través de una normativa. Licencia con remuneración para el cuidado de la hija o hijo recién nacido. Licencia con remuneración para el cuidado de la hija o hijo en casos de adopciones. Licencia con remuneración por cuidados especiales. Licencia con remuneración en caso de fallecimiento de la madre y o padre. Licencia con remuneración en caso de fallecimiento de la hija o hijo durante el periodo de gestación. Licencias con remuneración en caso de fallecimiento de la hija o hijo. Licencia con remuneración para la lactancia y cuidado integral del recién nacido. Licencia sin remuneración por cuidado de niñas y niños menores de 5 años. Permiso para cuidado de familiares. Permisos para el cuidado de personas con enfermedades y discapacidad. Licencia para cuidado de adultos mayores en caso de accidente o enfermedad. Permiso para asistencia en salud y otros cuidados de los adultos mayores. No existe, por ejemplo, las licencias claramente especificadas para el cuidado de adultos mayores o personas con discapacidad. Se habla en términos genéricos. Desde el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Andrés Arauz, sostuvo que la propuesta es viable, pues se busca garantizar a través del uso de este instrumento una estructura de derechos vinculados al ciclo de vida. Derecho irrenunciable está en la Constitución, en tratados internacionales, y que tenemos que buscar mecanismos para implementarlos. El proyecto de ley orgánica al momento se encuentra en discusión y análisis con algunos ministerios de Estado, previo al envío formal de la norma al Parlamento. Y es tiempo para un segundo paréntesis en este su noticiero ciudadano, emisión estelar. Al volver, las leyes antiterroristas en Europa son discriminatorias, así lo afirma un informe presentado en Bruselas. Ya volvemos. Inicio de espacio promocional. Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional. Expresarte. Dentro tu pecho guardas. Eres tú, yo, no soy yo. Era la cosa del mundo, me regresarás estar. Todas las semanas, descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. ¿Qué piden? Sáquenme de aquí. Expresarte. Sábado 9 horas por Tele Ciudadana. Tu voz, tu país. Ahora, escúchanos en FM. Quito 106.9. Cuenca 93.7. Manta y Puerto Viejo 100.1. Loja 106.5. Una sola señal, cubriendo todo el Ecuador. Bienvenidos a Ciudadana FM. Fin de espacio promocional. Las autoridades brasileñas buscan retomar el control de las cárceles después de 3 motines que dejaron más de 100 reos muertos. Disparos de balas de goma contra internos en la agitada cárcel brasileña de Alcaçuz. Las fuerzas de seguridad intentaban el martes controlar a un grupo de amotinados que se refugiaba en los techos de los pabellones. Otros sacaban muebles y colchones para bloquear un eventual avance de los uniformados. La tensión prima en el presidio de la ciudad de Natal debido a nuevos alzamientos tras la matanza de 26 reos el fin de semana por ajustes de cuentas entre facciones rivales.
134 prisioneros han muerto en lo que va de año en diferentes penales por una guerra entre organizaciones que buscan comandar el tráfico de drogas. Las autoridades tenían pautada una reunión el martes para abordar la situación del saturado sistema penitenciario brasileño, que también sufrió una huelga de guardias en Río de Janeiro por salarios impagos. Un informe presentado en Bruselas afirma que las leyes antiterroristas en Europa muchas veces discriminan a musulmanes e inmigrantes. Amnistía Internacional denuncia que las leyes antiterroristas en Europa socavan derechos y libertades y discriminan a musulmanes y extranjeros. Lo dice en un informe que ha presentado en Bruselas, en el que asegura que con sus normativas de emergencia y leyes antiterroristas, en los 14 países investigados, entre ellos España, Francia, Bélgica y el Reino Unido, se retiran derechos bajo el pretexto de defenderlos. Lo que vemos en Europa ahora mismo no es un debate, es más bien un discurso. Un discurso que dice que si eres musulmán o si eres un refugiado o un inmigrante, eres una amenaza. Y lo que estamos intentando decir con este informe es que las medidas que han puesto en marcha los gobiernos contribuyen a este discurso. El informe pretende ayudar a los ciudadanos europeos a ver cómo en sus países se están violando los derechos humanos para que dispongan de toda la información, sobre todo para los que en breve deben acudir a las urnas en países como Francia, Holanda o Alemania con importantes avances de los populistas. Miembros y no miembros de la OPEP alcanzaron un acuerdo para estabilizar los precios del petróleo y verificarán recorte de producción de crudo. Venezuela, Nigeria, Kuwait, Rusia y Omán integrarán un comité que verificará el cumplimiento de los recortes de producción acordados entre países OPEP y no OPEP. El anuncio fue hecho el lunes en Caracas tras una reunión del presidente venezolano Nicolás Maduro y el presidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Barkindo. Esto es histórico también, porque es la primera vez que se unen países OPEP y no OPEP para monitorear la producción en conjunto, para asegurar el cumplimiento a un acuerdo que se alcanzó voluntariamente. La primera reunión donde se auditará la producción tendrá lugar el 21 y 22 de enero, según indicó Maduro. No podemos abrir ni una ventana, ni una sola oportunidad para que vuelva la desestabilización o el nivel de baja estabilidad del mercado, la especulación y la caída de los precios. No podemos abrirle una oportunidad. La OPEP pactó en noviembre limitar su producción para frenar la caída de precios del crudo y en diciembre se sumaron a la decisión otros productores ajenos al cártel como Rusia. Tras la ola de frío que azota Europa, las iglesias de Roma acogen a personas sin hogar. Algunas iglesias de Roma han abierto sus puertas para dar cobijo durante la noche a las personas sin hogar. Como sucede en otros países europeos, Italia está registrando uno de los inviernos más fríos de las últimas décadas. En la iglesia de San Calixto, en el barrio de Trastevere, decenas de personas encuentran una cama caliente en la que pasar la noche. Llegan con una gran sonrisa, están contentos y nos piden un té o una manzanilla caliente. Generalmente luego se quedan aquí para hablar un poco con nosotros. Se nota que están agradecidos. Luego van a la cama porque todos ellos están muy cansados, explica esta voluntaria. Una conocida cadena de comida rápida ha respondido a la llamada lanzada desde hace semanas por el Vaticano y por la organización Medicina Solidaria para prestar ayuda a las personas sin hogar y han entregado paquetes de comida. Sería bueno que al final del día las empresas multinacionales dieran alimentos a los pobres en lugar de tirarlos. Desde el pasado 5 de diciembre, al menos 15 personas han muerto de frío en Italia, 5 de ellas en Roma. Y con esta noticia finalizamos un noticiero ciudadano de este martes 17 de enero. Que tengan una excelente noche. Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país. El siguiente programa es clasificación F, cultural, informativa.